auto se afila. Es momento de la guillotina en el portal 1111, donde las opiniones chocan y los argumentos se afilan. Excelente día, excelente mediodía, 1:13 p.m, lunes 29 de enero de 2024. Y es, créame, un verdadero placer, es un gusto. Y es un asunto que en lo personal, para Héctor, para mí, para En Vivo TV, por supuesto que es un gran mérito y un orgullo tener hoy en esta sala, en esta guillotina podcast, que tiene bien poquitos días de haberse inaugurado este espacio, y contar hoy con alguien a quien seguimos, a quien estamos continuamente escuchando y viendo sus contenidos en las diferentes redes sociales. Por supuesto, también sus libros. Juan Miguel Zunzunegui está en la Guillotina Podcast de este día. Bienvenido, doctor. Gracias. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Por el contrario, los agradecidos y los afortunados somos nosotros, y eso es gracias a que la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Juárez lo trajo para un ciclo de dos conferencias que habrá hoy y mañana de 4 a 8 de la tarde noche aquí en la Facultad de Derecho de la UJED. Así que Rafa Mier, gracias por traerlo y gracias por aceptar la posibilidad de que Vivo TV sea uno de los medios con los que platique. Al contrario, como siempre, un honor estar aquí con usted. Administración Pública, acuérdate, Ciencia Política, Administración Pública. Ya evolucionó la carrera, también ahorita es que hice Facultad de Derecho, Ciencia Política y Administración Pública. Le agregaron ya el apellido. Exactamente, la Semana del Poder, precisamente en esta carrera de Ciencia Política y Administración Pública, con un invitado de honor, Juan Miguel Zunzunegui, que va a estar aquí con nosotros estos dos días, y bueno, para los jóvenes de Ciencia Política y en general para toda la comunidad, pues mucha expectativa, ¿no? Gracias también por la invitación al programa, y pues gracias al doctor Zunzunegui por aceptar esta invitación. Un placer. Y agradecer ya para arrancar, porque tenemos poco tiempo y queremos aprovechar al máximo a nuestro invitado, agradecerle ya al maestro Alfonso Rentería también, que ha sido el anfitrión aquí del invitado, de nuestro invitado de lujo que tenemos el día de hoy. Gracias, Rafa, porque hagan este tipo de eventos y porque nos va a permitir en este momento, y le digo a la raza que nos ven en vivo, nos ven repetidos, abran su mente, de verdad, si no han escuchado los argumentos, la forma en la que te mete a la historia y que se te hace entretenida, Juan Miguel, de verdad, es algo interesantísimo que nos ayuda mucho a crecer y a que podamos verdaderamente hacer analíticos de la historia y no de lo que conocemos, que son en realidad unas migajas, ¿no, Juan Miguel? Bueno, conocemos unas migajas y de pronto es muy importante entender que conocemos migajas de la historia no hoy y no en México, siempre en todos los países, en todas las épocas, en todas las culturas. Y eso es bien interesante entenderlo porque, a ver, cuando uno pasó por la escuela, primaria, secundaria, preparatoria, seguramente les pasó a ustedes, sales con la idea de que la historia pues no es más que memorizar una enorme cronología. Sí. Porque además, en general, así son los exámenes de historia. O sea, ponme fechas y ponme nombres, ¿no? Claro. Y algo en tu ser te dice que memorizar una enorme cronología no tiene el menor sentido. Va a haber mucho menos ahora que esa cronología esté en Wikipedia, ¿no? Memorizar estos datos no sirve para nada. Luego ya además es el tema de, y estos datos ni siquiera parecen reales, ¿no? Estos datos ni siquiera tienen sentido. Pero bueno, es que es entender que la historia no se trata de memorizar hechos del pasado. La historia se trata de comprender el presente. Pero entender otra cosa, tenemos esta idea, porque así nos educaron también, de que la historia es una ciencia, y la historia no es una ciencia. El estudio del pasado no puede ser una ciencia porque el pasado no existe. El estudio de algo que no existe de ninguna forma puede ser científico, ¿no? La forma de indagar para buscar este pasado puede tener parámetros científicos, ¿no? Buscar en documentos y demás, pero al final la historia está hecha de interpretaciones. Y la historia siempre se ha escrito desde el poder. Los historiadores, cronistas o todos aquellos que se han dedicado a hacer historia desde el Antiguo Egipto hasta hoy, han tenido que vivir del Estado. Bueno, justo de los últimos 100 años para acá ya no. Desde que hay mercado, un intelectual, un historiador, un filósofo, alguien como yo puede vivir del mercado, ¿no? Vivir en mi caso de que pues yo escribo libros y la gente los lee. Pero en términos generales, este tipo de actividades siempre han dependido del poder. Y hay que entender una cosa, desde el poder solo se invierte en más poder. Y entonces si desde el poder se invierte en hacer historia, en hacer crónica y en educar esa historia,
es porque eso significa que el poderoso va a tener más poder, si no, no se molestaría, ¿sí? Entonces, entender que contar la historia no es una actividad inocente y no es memorizar un montón de hechos. La historia son un montón de hechos con los cuales los poderosos establecen narrativas. Estas narrativas siempre son simbólicas, uh-huh, y estos símbolos siempre buscan tus emociones, no buscan tu razonamiento. Es como la democracia, ¿no? Nadie busca convencerte con razones. Todo mundo busca apelar a tus emociones más perturbadas y negativas, porque es la parte más fácil de manipular del individuo humano. Entonces, cuando la historia es una narrativa simbólica que apela a tus emociones, tienes que darte cuenta que el que cuenta la historia en la que tú crees es tu amo y señor. El único que debería escribir la historia en la que tú crees eres tú, pero prácticamente nunca eres tú. Juan Miguel, para poner sobre la mesa algunos elementos y en el caso también hablar del tema local, Rafa, Iván y en este caso nuestro invitado, aquí hay un libro que trae el director de la FADER, que creo que a muchos los que lo han leído les ha cambiado su forma de ver las cosas y decir, oh my God, yo tengo 46 años, viví engañado, uh-huh, prácticamente casi los 40 y tantos años, ¿no? Hasta que tuve la oportunidad de leer este libro. Mitos, en el caso de México, que somos un país de mitos y nos han ido creando héroes sin haber existido, leyendas, y así hemos vivido, ¿no? Bueno, también es otra cosa importante de decir, no es que en México tengamos mitos históricos, otra vez, en todos los países y en todas las épocas. Ajá. Aquí el tema interesante es preguntarnos por qué tenemos los mitos que tenemos, ¿no? Porque al final, nuestra mente funciona con mitologías. Nuestra mente funciona con arquetipos y eso se construye con narrativas mitológicas que determinan quién eres, qué piensas, qué te gusta, qué no te gusta, en tu mente quién es el bueno, quién es el malo, quién es el feo, cuáles son los valores, cuáles son los antivalores. Todo eso está determinado por las narrativas mitológicas. Entonces, claro, todas las historias nacionales están basadas en mitos, porque claro, en todos los países es necesario de pronto generar esta narrativa mitológica para buscar un poco de cohesión y de identidad entre los individuos. En este sentido no hay nada malo en estas mitologías, porque además de que buscan buscar cohesión e identidad entre los individuos, en general estas mitologías nacionalistas también buscaban de alguna forma generar un ánimo positivo en esta identidad, en esta población. Lo complicadísimo de México es entender, a ver, nuestra historia es tan mitológica como cualquiera, está basada en leyendas inexistentes como cualquiera. ¿Por qué en México nos contamos una historia mitológica de conquista, de derrota, de violencia, de fracaso? Uh-huh. O sea, el verdadero tema es ese, ¿no? O sea, si tú ves la mitología francesa, siempre pongo este ejemplo, cada francés de hoy piensa que Francia ganó la Segunda Guerra Mundial. Si tú ves la historia, dices, a ver, Francia peleó un mes y se le entregó a los nazis. Y fue uno de los grandes colaboradores de los nazis. Claro. Pero eso ya no importa. Cada francés de hoy está convencido de que ellos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que importa. Cada gringo de hoy, porque así lo educaron, se lo dijeron desde niño, está convencido de que Estados Unidos es el mejor país del mundo, son los paladines de la justicia, de la democracia, la libertad, y siempre luchan por causas buenas, justas y nobles. Nada de eso es verdad, ni mentira. Uh-huh. Pero el tema es que eso se cree cada gringo. Entonces, ahora toma a los niños mexicanos y cuéntales desde que son niños hasta que son grandes, a cada niño del país durante toda su vida, durante 100 años, dile a los niños de México, nos conquistaron, nos humillaron, nos saquearon, nos violaron, no era penal, el mundo está en nuestra contra, es que Hugo Sánchez no metió a... digo, es que no metieron a Hugo y no ganamos el mundial. Y hacemos toda esta narrativa de es que Cortés, es que la conquista, es que la Malinche, es que Santana, es que Don Porfirio, es que nosotros somos bien chingones, pero quién sabe por qué nos va de la chingada, es que nosotros tenemos el mejor pasado, la mejor historia, los mejores próceres, pero nos va muy mal. ¿Cómo? Entonces la única explicación que tenemos es, pues tiene que haber fuerzas oscuras, complots, maquinaciones en contra de México. Esa no es una narrativa actual. Lo que tenemos en la actualidad es una muy, muy buen aprovechamiento, sí, de una, claro, narrativa que ha estado metido en lo más profundo de la mente del mexicano desde siempre. Claro. Entonces mi punto es, todos vivimos de mitos, está bien. ¿Por qué? Y se necesitan esos mitos en cierto momento. Son fundamentales esos mitos porque te explican la realidad. Pero a ver, ya que estoy en Durango,
y justo lo platicábamos hace rato. En Durango hay muchos personajes muy interesantes. Yo me concentro en dos, porque a ver, está Dolores del Río, pero pues yo soy historiador, entonces no me concentro tanto en ella. Entonces yo venía para Durango y puse en mis redes sociales, voy a Durango, el estado que me faltaba, por cierto, de la República Mexicana, cuna de uno gracias de mis... Gracias, Rafa, por hacer la invitación. Y puse cuna de uno de mis personajes predilectos de la historia. Sí. ¿Quién será? Y en mis redes sociales todo el mundo dijo, ¡Pancho Villa! ¡Claro que sí, a huevo! ¡Pancho Villa! Y les digo, a ver, señores, aquí tienen... Oye, es que es el mexicano más conocido en el mundo. Eso sí, pero les digo, a ver, aquí tienen a José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix. Aquí tienen a Guadalupe Victoria. Aquí tienen quizás al hombre más importante de la historia de este país, que todo mundo sabe, porque lo memorizaste en la secundaria, que fue el primer presidente de México, pero nadie sabe por qué. Y que va a ser 200 años de que... 200 años de que él crea la federación que se supone que somos, aunque no lo seamos, ¿no? Pero entonces dices, a ver, aquí tienes a un hombre que fue un hombre ilustrado, que fue abogado, que fue latinista, que fue teólogo, que fue un hombre súper educado, que fue un gran constructor de México, que siempre estuvo en pro de la República, de la independencia, que fue un hombre leal, que fue un hombre honesto, que fue un hombre sobre el que nadie nunca tuvo jamás ninguna duda de su absoluta integridad. El hombre que vio cara a cara a Agustín de Iturbide para decirle sin traición, sino a los ojos, te voy a derrocar porque no estoy de acuerdo con el imperio y porque quiero una república. Es el hombre que termina con el imperio, el hombre que crea la federación que somos hoy. Ah, pues chévere. Pancho Villa, asesino, ladrón, cuatrero, violador y un montón de cosas. Podremos decir cosas muy lindas de él, pero no le quita todo lo demás. Claro. Pero el tema es, ¿y qué aportó Pancho Villa a México? No, fue un luchador social. Muy bien, ¿qué ganó? ¿Qué obtuvo? ¿Qué mejoría le dejó al pueblo mexicano? ¿Qué en México fue mejor después de que Pancho Villa pasó por aquí? Nada. Y sin embargo, ahí está la locura mexicana. Cierto. Tienes a un gran constructor, creador, forjador como Guadalupe Victoria y no sabemos nada de él. Tienes a un gran destructor como Pancho Villa y lo veneramos como héroe. Y ojo, aquí no estoy hablando ni a favor de Victoria ni en contra de Villa. Cada quien fue un personaje de su tiempo, cada quien hizo lo mejor que pudo con las circunstancias que tuvo en el mundo que le tocó, que el de Pancho Villa fue particularmente difícil. Esta no es una crítica a Pancho Villa. Es una crítica a nuestra mitología, que siempre, porque lo que pasa con Victoria y Villa pasa con todos nuestros personajes. Tenemos a grandes constructores y a grandes destructores. Y a los grandes constructores los mandamos al infierno de la historia y los convertimos en traidores. Sí. Y a los grandes destructores los veneramos como héroes. Luego nos preguntamos por qué tenemos un país tan violento y autodestructivo. Toda nuestra mitología nos dice que veneremos la destrucción como algo bueno. El tema de México es interesante porque tú lo has dicho en diferentes conferencias, doctor. México tendría todo para ser un país súper atractivo y llamativo en todos los sentidos, económicos, de prosperidad, por la cantidad de recursos, por todo lo que tenemos, y sin embargo no nos la creemos en el concierto internacional. Estamos en lugares privilegiados en muchos sentidos, en recursos, en cosas, pero a la hora de la hora los mexicanos tenemos una idiosincrasia y los duranguenses aquí decimos que tenemos una todavía peor, que es el alacranismo. Y eso la verdad es que sabes, ¿no? Es tan solo con el hecho de que nos identifiquemos con un alacrán, yo creo que vamos mal en la historia que nos estamos contando, porque el alacrán también yo no encuentro muchos beneficios en la naturaleza. Y el hecho de que en Durango tengamos esta historia del alacranismo, de que el que va a salir adelante lo bajamos a la olla, ¿qué opinas? A ver, me parece terrible que me lo digas de Durango. Yo desde el centro de este país siempre he pensado que los del norte están menos traumados que los del centro. O sea, creo que el trauma de la conquista con todo lo que lo rodea es fuertísimo de la Ciudad de México para el sur. Y según yo, una vez que llegas a la Bajío, entre más vas subiendo... Uh-huh. Te encuentras con menos trauma de conquista, según yo, y que tiene mucho que ver con que te encuentras con gente más trabajadora. Y también por eso te encuentras con menos comunistas. O sea, entre más gente trabaja, menos gente piensa que las cosas deben ser gratis, ¿no? Claro. Me parece que este norte de México ejemplifica mucho cómo parte de la idiosincrasia de los individuos y las sociedades tiene que ver con la geografía. Aquí es un entorno donde no tienes tiempo de pelearnos unos con otros, tenemos que pelearnos contra el medio ambiente a diario para sobrevivir. Ese tipo de
de ambientes generan un poco más de comunidad, porque es que en serio tenemos que pelearnos contra el medio ambiente todos juntos. Y bueno, y te genera este tipo de personas. En el entorno más del sur de este país, que es un gran paraíso, con este detalle de, si yo no hago nada, de alguna forma extraña, igual voy a sobrevivir. Claro, estiro la mano y a lo mejor arranco una fruta. Y hay una cosa que hay que entender de los seres humanos. Eso ocurre más en el sur sureste. Sí, claro. Sí, sí. Estiro la mano y pero hay que entender una cosa de los seres humanos, no de los mexicanos. Los seres humanos hacemos todo lo que nuestro entorno nos exige hacer para sobrevivir, pero ni un poquito más. Hacer un poquito más ya es el ser humano que quiere sobresalir, ¿no? Entonces, haces un poco más de lo que te exige tu ambiente. Pero bueno, entonces llegamos a que somos centralistas hasta en los mitos, ¿no? Porque el trama de conquista se educa en todo el país. Sí. Cuando dices, oye, ¿y qué duranguense fue conquistado porque es español? No habría Durango sin españoles, eso lo tienen... Creo que en el norte también tienen más claro el tema de, bueno, pues sin españoles no habría esto. Porque entender que esto, que ni había México, y si queremos hablar del Imperio Mexica, pues desde luego no llegaba hasta acá, y esto no era ni Imperio Mexica, ni Mesoamérica, ni nada, y pues que son los castellanos los que hacen que esto sea parte de lo que hoy es México, ¿no? Tal vez aquí lo tienen un poco más claro. Pero lo malo es que nunca importa la realidad. Hay que entender que nosotros somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Entonces, si tú te cuentas todo el tiempo estas historias de derrota, y lo que digo justo en los mitos que nos dieron trauma, es que en México hasta le cantamos a nuestra miseria, ¿no? O sea, si tú creces pensando que es un valor cosas como si nosotros nos hubiéramos casado hace tiempo cuando yo te lo propuse, no estarías hoy sufriendo ni llorando por aquel humilde amor que yo te tuve, caray, cuando te tuve, ¿no? Pero el tema de me abandonaste por un viejo que es más rico y tú me botaste por unas monedas y tú no supiste soportar mi pobreza y tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás. México lleva de la revolución para acá cantando en todas nuestras canciones y diciendo en todas nuestras telenovelas que ser pobre es bueno, que la miseria es buena, que la prosperidad es mala, que la única forma de ser próspero es porque eres un maldito ladrón. Y otra vez, es que esta narrativa no se inventó en este gobierno, solo se está utilizando muy bien, pero tenemos metido hasta la médula, porque eso nos hemos contado a nosotros mismos, que la única forma de ser rico es ser un ladrón. Jamás nos hemos contado que trabajar duro y con iniciativa y con buenas ideas y con honestidad y con eficiencia también es una forma de ser rico y próspero. Pero qué tanto esto se lo debemos también a cómo aquí se fanatiza el cristianismo en muchos de sus facetas, porque el cristianismo es también esto, pues, que decías. A ver, ese discurso viene mucho del cristianismo. El problema es no actualizar las narrativas, ¿no? Porque... A ver, de pronto, y hay que decirlo correctamente, no del cristianismo, del catolicismo. Porque hay que entender que el cristianismo ya es una versión más moderna, ¿no? Es del siglo XVI para acá, de Lutero para acá. No sé si mejor o peor, pero más moderna, más adaptada a la realidad. Y justo entender, el catolicismo se extiende, crece y se desarrolla, desarrolla toda su teología y su visión del mundo tras la caída de Roma. En este mundo medieval, en este mundo de una Europa encerrada en sí misma, en feudos, padeciendo la destrucción del Imperio Romano, en esta Europa fragmentada, pobre y sin recursos. Y ahí crece el cristianismo. Entonces, en este entorno de mucha pobreza, tiene mucho sentido que la narrativa espiritual que te está guiando te ayude a sacarle provecho a esa pobreza que ya estaba ahí de cualquier forma. Entonces, así es como el catolicismo desarrolla la narrativa de la virtud en la pobreza. Es que es lo que ya había. Claro. Entonces, tienes y qué manipulador, ¿no? Ese concepto. Por un lado es manipulador, pero por otro lado también hay que entender que es una adaptación psicológica. Es el entorno ya es de pobreza. Vamos a encontrarle un valor espiritual. Claro. No te está diciendo sé pobre para ser espiritual, te está diciendo como ya somos pobres, vamos a encontrarle un valor. Es como el tema del sufrimiento. Es mira, si el sufrimiento llega a ti y no lo puedes evitar, búscale un sentido espiritual porque te va a ayudar a sobrellevarlo. No te está diciendo busca sufrir. El problema es cuando quieres traer esta narrativa medieval a la modernidad. ¿Qué pasa con la reforma protestante? Es algo muy simple. ¿Quiénes crean este cristianismo reformado? Burgueses del siglo XVI. Que son ricos y prósperos, porque ha cambiado toda la circunstancia económica, política, social y hasta geográfica del mundo, ¿no? Y tienes a burgueses ricos y prósperos que dicen, soy cristiano, me gusta ser cristiano.
mi religión cristiana, bueno, católica, cree en estas cosas, me gusta creer en estas cosas, pero también me gusta ser rico. Y la religión en la que estoy y que me gusta, dice que me voy a ir al infierno por ser rico. ¿Qué hago? Opción A, cambio de religión, solo que en esa época pues no había otra. Opción B, reformo esta. Y claro, si tú ves la narrativa del cristianismo protestante, del cristianismo reformado, básicamente es decir, a Dios le gusta la prosperidad. Dios salva a los prósperos. Tu prosperidad y tu riqueza es un símbolo de salvación. Vamos a mantener más o menos la misma religión, pero vamos a adaptar su narrativa a nuestros tiempos. Entonces, claro, el tema en los países católicos, sobre todo los países católicos de la América Hispana, que es donde... Porque, a ver, el catolicismo tiene muy despacio, pero tiene su evolución en Europa. Pero en América nos quedamos con la versión del siglo XV. Y entonces justo te dedicas... Y aquí sí es muy manipuladora, ¿no? Porque tienes este periodo virreinal donde hay mucha prosperidad en la cúpula y mucha miseria entre todos los demás. Sí está padrísimo mantenerles el discurso de, no hombre, pero te vas a ir al cielo. Son los consentidos. Pero, exacto, pero la virgencita te ama y te vas a ir al cielo. Entonces, algo que yo creo que en su origen no era manipulador. Yo creo que ninguna religión en su origen es manipuladora. Solo cuando se convierte en una estructura de poder, también empieza a manipular. Eso es, porque toda estructura de poder manipula siempre, porque pues, si no, no serían poderosos, ¿no? Pero entonces, claro, esta idea de que la pobreza es buena, pues sí que la arrastramos de un tema religioso. Y los temas religiosos, pues son sagrados y eternos, y por lo tanto incuestionables. Y más allá de incuestionables, están metidos tan profundo en el tuétano del, del inconsciente colectivo nacional, que llegas a esta veneración de la pobreza, que te enfrenta a este gran problema. Un pueblo que venera la pobreza no va a salir de pobre nunca. Rafa, qué difícil es el que no se permite el pensamiento crítico. Qué difícil es que en las sociedades, y más en las conservadoras, como seguimos lamentablemente estando en el norte del país, en Durango, pensar de una manera crítica, pareciera que es juzgado, es tachado, es obviamente... exhibido, es denostado, pero la Facultad de Derecho, por eso voy, porque ha estado haciendo una serie de foros y de eventos como el que hoy va a tener, hoy y mañana, con el maestro doctor Zunzunegui, para tratar de decirle a los chavos, oigan, se vale disentir, ¿no? Se vale pensar distinto, se vale escuchar, pues en gran medida, historias distintas y visiones distintas para poder ir hacia allá, hacia un pensamiento más crítico, ¿no crees? Creo que es nuestra obligación como universidad, ¿no? Y sobre todo este pensamiento crítico se hace a través de la educación. Precisamente estamos hablando de tópicos de la religión, de cómo hemos sido creados con una historia que si le escarbas poquito no es tan real como la conocemos. Entonces, la obligación de la universidad es precisamente presentar este universo crítico, que cada quien se construya su pensamiento y que cada quien, sobre todo, aporte, ¿no? Y dejar de ser una sociedad condicionada, una sociedad guiada, donde realmente existe la individualidad. Hablamos, por ejemplo, ahorita geográficamente, al norte de todos los países se encuentra el desarrollo, y mucho tiene que ver el tema del medio ambiente, precisamente, porque impacta en la persona y hace esta necesidad, pues, a que seamos más productivos, a que seamos mejor propositivos, ¿no? Entonces, como universidad, tenemos que estar a la vanguardia y, sobre todo, tenemos que crear y guiar a los nuevos jóvenes con esta universalidad, con esta pluralidad. Y ahorita, escuchando al doctor, bueno, me surge la duda, ¿qué tanto ha impactado esto la falta de identidad como mexicanos, de identidad? O sea, ¿realmente quiénes somos? Fuimos conquistados por la escoria de España, es decir, lo peor, y lo tenemos genéticamente. Y finalmente ahorita, el México de hoy, el Durango de hoy, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿No la creemos que realmente somos mexicanos? ¿Somos un híbrido? ¿Nos mezclamos españoles, mestizos? Y ahorita realmente, ¿quiénes somos como mexicanos? ¿Qué queremos como mexicanos? ¿Qué queremos como país? ¿Qué queremos como Estado? ¿Qué queremos como universidad? ¿No? Entonces, creo que también esta parte de falta de identidad, pues es falta de cultura y es falta de indagar en las entrañas de la cultura, ¿no? Y yo dejaría esa pregunta en el aire. ¿Qué onda con la identidad? Bueno, yo quisiera hacer una acotación a eso porque justo se mencionó algo que está muy metido en nuestra mentalidad y que para mí ejemplifica muy bien lo que les digo, de que no importa lo que pasó, importa lo que nos contamos. Siempre nos hemos contado la historia de que aquí llegó lo peor de España. Y hay que hacerle muchas acotaciones, ¿no? Bueno, yo siempre empiezo por decir que en España ni siquiera existía en ese momento, pero más allá de eso, que es una precisión, una minidad histórica,
Para mí en el siglo XVI, que es cuando se da todo este proceso al que le llamamos conquista, hay dos tipos de españoles. Los que se quedaron en España, que son el 99%, porque a ver, hay que ubicar que además a América vinieron unos cuantos miles. Tenemos a todos los españoles que se quedaron en España, el 99%, y a unos cuantos miles de aventureros que cruzaron el océano. Hay que asumir como realidad que los que cruzaron el océano, pues sí eran probablemente los de hasta abajo socialmente hablando, porque si no, no se hubieran lanzado a la aventura de cruzar el océano, ¿no? Sí, como ocurrió con Estados Unidos, que y, los sí, ingleses también eran los de hasta abajo. Pero entonces fíjate, ahí podríamos decir esto de, bueno, es que vino lo peorcito. Uh-huh. Es una forma de verlo, vino lo peorcito porque, pues claro, los que no tenían nada que perder. Claro. Hay otra forma de verlo y es, hay dos tipos de españoles en el siglo XVI. Los que sin importar que su circunstancia fuera buena o mala, les fuera bien o mal, fueran ricos o pobres, se conformaron con lo que tenían y se quedaron en España. Y están los valientes, los aventados, los aventureros, los atrevidos, los emprendedores, los empresarios, los que dijeron, no tengo nada y no estoy de acuerdo. Claro. Tengo una situación que no me gusta y quiero cambiarla. Vivo en un ambiente de pobreza y quiero superarlo. ¿Qué hago? Me voy al otro lado del océano. Oye, pero es una aventura terrible y son 5 horas de navegación y tal vez ni siquiera sobrevivas al viaje. Y luego llegando allá no hay nada. No me importa. Me voy. Esos son nuestros ancestros españoles. Porque de nuestros ancestros indígenas hemos hablado mucho siempre en toda nuestra historia. Y hay grandes culturas mesoamericanas. Pero dado que son nuestros ancestros los dos, que descendemos de los dos, ya podríamos contarnos otra historia de papá. Porque además son mamá y papá. Es como en esto, perdón Juan Miguel, cuando una vez decía una persona reclamándole al otro, es que tus ancestros, cómo nos hicieron daño, robaron, y le dice, mis ancestros se quedaron en España, claro. Los míos se quedaron en España. Pero fíjate, eso, pero esa es la versión negativa, que es tus ancestros vinieron a conquistarte. Tendríamos que entender, nuestros ancestros son los aventureros castellanos, extremeños y andaluces que quisieron mejorar su vida, que quisieron cambiar sus condiciones, que quisieron cambiar la vida a la que estaban destinados por nacimiento y fueron valientes, arrojados, atrevidos, se lanzaron al océano, llegaron a este lado del mundo, se establecieron, crearon, construyeron. Y eso, si nos quedamos en la inmensa mayoría de los que llegaron, que se quedaron en el centro. Pero ya que estamos en Durango, hay que agregarle que de los que vinieron para acá, que ya todos son valientes por el simple hecho de estar acá, la inmensa mayoría se quedó en el centro. ¿Por qué? Porque estirabas la mano y comías. Claro. Y unos, o sea, y de ese grupo que ya son valientes, solo muy poquitos dijeron, aquí ya tampoco hay oportunidad, ¿qué diablos, vamos al norte? Oye, pero ahí no hay nada, es un desierto, vamos. Y entonces podríamos entender, aquí en el norte, esa rama de tus ancestros son los más valientes de los más valientes. ¿Por qué no nos contamos eso? Interesante. Y entonces, ¿en dónde se rompe el bucle de que nos hemos hecho como somos por las historias que nos contamos? Luego las historias nos las cuentan pues los que tienen la posibilidad, como tú lo has dicho, la historia la han contado los poderosos, los que tienen la posibilidad de construir esas narrativas. Y entonces, ¿en qué momento rompemos el bucle o cómo? No se rompe, nos enfrentamos a ese gran problema, ¿no? Decía uno de los, para mí, tal vez el mayor sabio del siglo XX, Jiddu Krishnamurti, no puedes influir en una sociedad cuando estás influido por ella. Y no es saludable estar adaptado a una sociedad que está terriblemente enferma. Entonces ese es el problema. Tú naces en esta sociedad enferma y que está enferma por lo que se cuenta. Y a ti te cuentan eso desde que naces y vas creciendo en esta sociedad. Te cuentan las mismas historias que hacen que esta sociedad esté enferma. Y tú también eres producto de esas historias. ¿Dónde rompes el bucle? Lo rompes contándote historias diferentes. Y para eso tienes que tener lo que tuvieron nuestros ancestros, y aquí sí de nuestras dos raíces, mucho valor. De decir, tal vez todo lo que me han contado debe ser cuestionado, tal vez destruido. Y hay que tener mucho valor porque entonces implica, ¿y entonces qué cosa soy yo? Si todo lo que me han contado lo puedo destruir, ¿qué cosa soy yo? Y claro, la respuesta es, bueno, pues eres un maravilloso lienzo en blanco
que si se cuenta historias diferentes puede progresar muchísimo más. ¿Cómo te has clasificado tú, perdón? ¿Cómo te has clasificado tú, Juan Miguel? Porque tú lo has dicho, yo soy un ciudadano del mundo. Uh-huh. Por tus orígenes austriacos, por tus orígenes españoles, por tus orígenes mexicanos. Uh-huh. Otomíes, tienes un pluriorigen. ¿Cómo te calificarías para saber también nosotros, que nos dieras ese consejo, cómo ubicarnos? Porque yo creo que eso es lo que nos hace falta mucho a la sociedad, ubicarse. Y para poder encontrar esa identidad. Yo procuro evitar esto de clasificarme. Uno, porque no me gusta. Dos, porque cuando lo he intentado, pues tampoco me he hallado, no me he encontrado en nada. Tres, porque me la paso diciéndole a la gente que no se clasifique, que okay, no se etiquete, que bien, no se ponga en ninguna categoría. Yo pienso que soy un ser humano muy libre. Pienso que tengo una mente muy libre. No sé por qué. Porque como todos, como lo acabo de señalar, yo también nací aquí, yo también crecí aquí, y a mí también me contaron la misma patraña. Solo que por alguna razón que de verdad desconozco, desde que yo tenía 7 años, me acuerdo perfectamente el día que llegué a la casa y me preguntó mi mamá, cómo es común, ay hijo, ¿cómo te fue? ¿Qué viste en la escuela? Y yo, ¿puedo hablar francés aquí? Sí. Digo, puras pendejadas, mamá. Tenía yo 7 años, era mal hablado, porque mi papá era mal hablado, ¿no? Me dice, ¿qué viste en la escuela? Puras pendejadas, mamá. Dice, casi. Dice, ¿por qué? Le digo, nada de lo que vimos hoy en la escuela tiene sentido. Me dice, ¿pero cómo? Nada, nada. Le digo, bueno, sí, en la clase de ciencias naturales. Ahí las cosas hacían, pero todo lo demás que vi. Pero por alguna razón extraña, pues, así nací. En su momento yo durante mucho tiempo pensé que había nacido mal. Luego dije, ah, no, tal vez nací bien. Porque el tema es que yo desde niña dije, no, esto no me hace sentido. Es decir, luego yo me dediqué a desarrollar y tratar de perfeccionar un pensamiento crítico. Pero tengo que decir que nací con él y no fue mi mérito. Yo hoy, haciendo retrospectiva, digo, ¿por qué a los 6 años, a los 7 años no me creía nada? Pues no sé. A ver, supongo que a todos los niños les pasa esto. Que de niños, muy niños, no te crees nada. Y luego cae la imposición sobre ti para que te lo creas. Aquí tal vez fue que mi papá y mi mamá estaban tan ocupados divorciándose que ninguno impuso sobre mí. Y tal vez por eso la escuela, no sé. El tema es que yo nunca me creí las cosas. Y claro, fui muy cuestionado por cuestionarlo todo. Siempre fui muy solitario, entonces nunca me importó mucho. Siempre fui muy huraño. Nunca tuve muchos amigos. No es que dijeras, uy, es que ser así te va a quitar amigos. No, ya no tengo. Entonces voy a seguir siendo así. No sé. La verdad no sé, pero me considero eso solamente muy libre. Y si la mayoría de las personas no nacimos cuestionándonos todo o parte de la historia que nos cuentan desde el inicio los padres y que nos inculcan, ¿cuál sería la vía de solución o la alternativa que propones para que quien no ha nacido con ese instinto cuestionador llegue a un punto en el que deje las cajas mentales que nos han puesto y si se pregunte hasta por su misma creencia religiosa? Bueno, me quedo con algo de lo que señalé hace rato. Creo que todos nacemos con el instinto cuestionador. Creo que, a ver, todos los niños hacen preguntas todo el tiempo. Sí. Y si han puesto atención, tal vez se han dado cuenta de una cosa. Cuando los niños están preguntando, así como metralleta de preguntas, no tienen el menor interés en las respuestas que les das. Cuando el niño está, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y pregunto. No le importa lo que le contestes, no está buscando una respuesta. El niño está descubriendo y ejercitando su capacidad de preguntar. No está interesado en tu respuesta, está interesado en su pregunta. Y de momento les empezamos a dar respuestas dogmáticas, que cierran cualquier otra posibilidad. Entonces yo creo que todos nacemos así. Y nos aplastan muy rápido. Y si ya estás aplastado y por la razón que sea no te liberaste antes, solo tienes otra vez que tener mucho valor. A ver, es aceptar una cosa que es muy difícil de aceptar. Porque todos sabemos, como el individuo que pretendemos ser, digo, todos hemos dicho cosas como, ay, es que la gente, cuando decimos eso, la gente nunca somos nosotros, ajá, ¿no? Es que sabes cómo es la gente, todos los demás. Es que ya sabes, otra vez en francés, ¿no? Es que este es un pendejo. Eso es porque, bueno, básicamente porque no estoy de acuerdo con él, porque básicamente ese es nuestro. Entonces digo, a ver, sí, hay que tener en cuenta una cosa, nosotros somos la gente de la gente, ¿no? Cuando alguien más habla de la gente, está hablando de ti. Nosotros somos los pendejos de nuestros pendejos, como quien dice. ¿A qué vamos con todo esto? A que solo hay que entender una cosa, no tienes la razón. No tienes la razón, punto. Tu punto de vista no es la verdad, es tu punto de vista.
hitos, tienes que pensar cómo construiste tu punto de vista. Y lo primero que tienes que descubrir es si lo construiste tú o si lo heredaste. Si eres parte de una ideología, religión, partido político o similar, lo heredaste. O sea, este es mi paquete de ideas. Está bien, se vale. A ver, todos en algún momento es más fácil comprar un paquete de ideas que construirlo. Y muchas veces ese paquete de ideas te puede ser muy útil, te puede funcionar, porque hay que encontrarle sentido al mundo y es bien difícil. Pero eventualmente tienes que decir, sí, pero esto no es mío. Estas ideas no son mías. Esta ideología, este paquete de ideas, no lo diseñé yo. Por lo tanto, no son realmente mis creencias. Por lo tanto, esto no soy yo. Y entonces, cuestionar. Que eso es lo que hacen los adolescentes. Y es cuando más los sometes. Cuando están en el tema de cuestionarlo todo y enfrentarse a esta freudiana rebeldía de decir, si mi papá lo dice, está mal. Y entonces, ¿qué dice papá? Porque soy tu padre. El poder. Cuando ya no hay el argumento. A ver, exacto, una vez cuando... debió ser difícil ser mi papá, pero pues, yo tendría como 10 años igual, mi papá, no. Ni siquiera me acuerdo cuál era mi tema. No, 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 ¿por qué? Por esto, ¿por qué? Por esto. Y me dice, porque soy tu padre. Y digo, es decir, que no sabes por qué. Pero entonces, cuando viene la autoridad y el poder, se empieza a matar este pensamiento crítico. Y toda nuestra sociedad está basada en la autoridad y en el poder. No digo que no deba haber autoridad, que tiene que haberla y tiene que haber jerarquía. Poder tal vez no, es una discusión aparte. Tiene que haber algo de jerarquía porque tiene que haber orden. Pero darle a los niños y a los jóvenes las respuestas antes de que ellos terminen de formular las preguntas, los mata. Lo que importa es la capacidad de preguntar. Y nosotros damos respuestas antes de que ellos se hagan las preguntas. Lo dañino, doctor, perdón, de que... Por cuestiones de tiempo, nada más para ir acotando, ir calculándole, tenemos ya unos cuantos minutitos porque obviamente se va a dar esta conferencia, pero si me permites nada más para poder ir metiendo en el contexto, preguntar ambos expectativas. Tenemos a un director de una facultad, y lo pongo como antecedente, que ha venido recuperándose de también de muchos mitos, de muchos paradigmas y de muchas realidades. Aquí en Durango se llegó a decir que levantabas una piedra y salía un alacrán y cinco abogados, que los abogados, los pobres, estaban desempleados de esto. Entonces, creo yo que este tipo de conferencias debe tener un objetivo. ¿Por qué, Rafa? ¿Por qué invitar a Juan Miguel? Y compartirle a los universitarios, porque va a ser en el auditorio universitario, este tipo de conferencias, hacia dónde va este mensaje que quiere hoy el director de la FADER CIPOL y Administración Pública darle, y obviamente que los estudiantes reciban. Y en este caso, Juan Miguel, que ahorita nos comparte qué expectativas tiene de los duranguenses, porque lamentablemente no conocía Durango. Claro, qué bueno que se da la oportunidad. Lamentable. Bueno, pues creo que lo has escuchado aquí al doctor y básicamente hemos tenido muy claro ese posicionamiento, ¿no? Te abre otro paradigma, te abre otro punto de vista, otro escenario muy diferente. Insisto, es lo que necesitamos en los jóvenes. Yo la verdad es que tengo mucha convicción de que nuestra nueva generación, con el nuevo plan de estudios de la carrera de Derecho y ahora con la carrera de Ciencias Políticas, forje a estos líderes que vamos a tener y deseamos tener en Durango, con una estructura científica, ¿no? Con datos duros, con historia bien conocida, ¿no? Y sobre todo, siempre nos preguntamos los duranguenses, bueno, ¿por qué no crecemos en Durango? Pues porque nadie va a venir a salvarnos, ¿no? O sea, eso es un mito, ¿no? ¿Quiénes vamos a salvarnos o cómo vamos a hacer mejor las cosas? Nosotros, si no la creemos como sociedad y si empezamos a construir. ¿Por qué derecho? ¿Por qué ciencia política? Pues tiene mucho que ver con los líderes, ¿no? Y sobre todo de cómo construir situaciones. Nuestra carrera tiene mucho impacto entre todas las carreras, ¿no? Entonces, soy el primer creyente en estas nuevas generaciones de jóvenes que si aplican, van a desplazar a muchos abogados. Si los politólogos se aplican, creo que también se van a posicionar en un país que para mí es una antesala, el antes y después de la pandemia, y creo que si tienen esta oportunidad y ven esta visión macro, ahorita tenemos un posicionamiento, pero hemos traído a todas las ideas y a veces ideas radicales, precisamente para eso, para que formen un criterio y ellos construyan su historia y puedan en un futuro tener una participación. Es por eso que tenemos este tipo de invitados y que obviamente queremos darle y ponerle a nuestra sociedad este granito de arena. Juan Miguel, ahora sí, tus expectativas, compártenos, ¿qué quieres dejarle a los duranguenses, la verdad? Pues muchas dudas, sí, básicamente muchas dudas. Bueno, mi carnal ya se quedó con varias. Pero volviendo al tema de lo que importa, no son las respuestas, sino la capacidad de preguntar, y es dejarles esa claridad, ¿no? O sea, a ver, yo
procuro venir siempre sin expectativas en un sentido muy claro. Yo también asumo que yo no tengo la verdad ni la razón. Claro. Tengo mi forma de comprender el mundo. A mí me gusta, a mí me funciona, a mí me parece muy libre y muy crítica. Si no me gustara, pues no sería la mía, ¿no? Lo comparto con la gente, pues con todo el mundo. Y a muchas personas les va a servir. Y a muchas no. Porque para muchas personas lo que digo y la forma en que lo digo les puede hacer mucho sentido y puede serles muy útil para replantearse muchas cosas. Sí. Y otras personas no. Ninguna está, o sea, no es que unos estén bien y otros mal, también decir eso, ¿no? Habrá otras personas que les pueda o no interesar lo que diga, les pueda, puedan o no creer lo que digo, pero que por la razón que sea, no es para ellos. No pasa nada, ¿no? Para mí lo único que es muy importante es, ahora, por ejemplo, en mi último libro, ¿no? Falsificar la historia. Les digo, a ver, no vayan a pensar nunca que yo te voy a decir, ah, esto que te han contado es falso, yo te voy a decir la verdad. No, lo que yo te voy a decir tampoco es la verdad. También es mi visión, también es mi interpretación. Yo la considero muy útil, por eso la quiero compartir. La considero muy liberadora, por eso la quiero transmitir. Pero nada más, en realidad, lo principal de lo que siempre hablo es una invitación a un cuestionamiento absoluto de absolutamente todo. Y ese cuestionamiento pues tiene que empezar por lo que yo estoy diciendo en ese momento, cuando lo estoy diciendo. Entonces, más que expectativa, yo siempre vengo con mucho gusto, porque siempre estoy convencido que a mucha gente le va a ser útil lo que digo. Y esa es la gente a la que le vine a hablar. Y algo podré dejar en los demás. Y en algunos tal vez nada. Bueno, pues es, pero es que eso nos pasa a todos, ¿no? Claro. Y en algunos tal vez nada. Y ni porque yo esté mal, ni porque ellos estén mal, sino porque no era ni el momento, ni las personas, ni el mensaje. Pues muy enriquecedor, ¿no? Muy enriquecedor. Pues sí. Hoy varios temas para ir yo cerrando con mis conclusiones. Incluso esta reflexión que haces de Guadalupe y Victoria, creo que la ponemos sobre la mesa y como medio de comunicación. Yo creo que vamos a darle seguimiento, carnal, al tema. No se reconoce a quien cumple prácticamente 200 años de haber formado el Estado mexicano. De haber creado la federación. De haber creado los Estados Unidos. Nunca me ha gustado el nombre, pero Guadalupe Victoria creó los Estados Unidos mexicanos. Buena tarea. Es este año es el bicentenario de eso. Apenas estamos en enero. Todavía pueden replantearse los duranguenses el tema de hablar todo el año de Guadalupe Victoria, porque además esta conmemoración de la que hablamos es hasta octubre. Tienen de aquí a octubre para recordarse quién es Guadalupe. Tiene luego más mérito en la historia que nos han contado Vicente Guerrero que en lo que yo he leído y he visto en tus pláticas. Pues Vicente Guerrero tuvo más lo errores. A Juan Miguel. Sí, por supuesto. También es un gran destructor, según yo. Pero bueno, pues ahí está. Tienen a Guadalupe Victoria. Rescátenlo. ¿Será una cosa para ir cerrando esta pregunta? ¿Será que aquí Durango se ha convertido en más juarista y Juárez es un personaje, por el tema de la masonería y por todo lo demás, que en muchos estados como el Durango del Norte pesa esa figura y desplaza a los demás? Puede ser, pero eso es Durango y todo el país, por cómo nos educan, pues Juárez tiende a desplazar a mucha gente. Eso está bien, al final estamos un... También hace falta próceres nacionales, no solo regional. A ver, creo que Guadalupe Victoria es un prócer nacional de tamaño monumental. Pero poco reconocido, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Hasta por la federación. Poco reconocido por la federación, poco reconocido por el estado donde nació. Sí. No hay que quitarle su reconocimiento y sus méritos a Juárez, ni sus errores, que también los tiene, como Victoria tendrá los suyos. Pero creo que vale mucho la pena, de pronto es como decir, ¿qué verdaderos héroes tenemos? Es muy difícil encontrar a personajes que realmente digas, este me parece íntegro e incuestionable. Es muy difícil encontrar un personaje así. Yo todavía no le encuentro una sola mancha a Guadalupe Victoria. Me parece que llegó un momento de su vida en que se hizo muy radical, tan radical que cosas que hubieran podido ser más pacíficas fueron conflictivas, justo en la caída del imperio de Iturbide. Pero bueno, llevas más de 10 años metido en una guerra, eso tal vez hace radical a cualquiera. Fuera de esa etapa de radicalismo de Guadalupe Victoria, que más tampoco es propiamente mala, de verdad no le encuentro una sola mancha a esa persona. O sea, tal vez aquí en Durango tienen al más impoluto de los próceres de la patria. Traten de descubrirlo. Por último, de Francisco Zarco, ¿qué opinas? Porque aquí cada vez que son los festejos de la libertad de expresión, llevan coronas y se le hace todo un... A ver, pero te diría algo muy simple, léanlo. Porque, a ver, ya sabes cómo somos, ¿no? ¡Ay, Octavio Paz es nuestro Nobel de Literatura! ¿Ya lo leíste? No.
No, y Octavio Paz, ¿qué cosa escribió de Sor Juana? ¿Ya leíste a Sor Juana? No. Oye, ¿y el libro de Madero, la sucesión presidencial en 1900? ¿Ya lo leíste? No. Tenemos ese problemón. Entonces, a ver, hay que ubicar en la época del siglo XIX, por supuesto, Francisco Zarco, pero un liberal. Un liberal de los de verdad. O sea, de esos que, ¿qué significa liberal? Pues que tú puedes pensar lo que tú quieras. Solo con eso hay que recuperarlo, porque hoy ya no puedes decir lo que tú quieras. ¿Hay esperanza para que a esta generación nos toque ver una revolución humana, un nuevo paso de la revolución humana? O sea, ¿hay posibilidades y elementos para creer, Juan Miguel, que sí va a suceder, que abramos un poquito más la conciencia, que el mundo transite hacia un sitio, hacia una estadía donde de verdad, digamos, a esta generación se dio este cambio y sucedió esto? Te voy a dar la respuesta que suelo dar y que no gusta. La humanidad no va a mejorar nunca. La humanidad no lo va a lograr nunca. Porque la humanidad no existe. Es una abstracción en nuestra mente. Los individuos humanos pueden mejorar. De pronto es bien importante concentrarnos en el individuo humano más que en el colectivo, porque el colectivo está formado por los individuos. Y nos la pasamos preguntando cuándo se va a transformar el colectivo, cuándo va a cambiar el colectivo, cuándo va a dar el paso el colectivo. Cuando lo den los individuos humanos que lo conforman. Pensar en el colectivo es muy romántico, muy nacionalista, muy bonito y muy irresponsable, porque nos evade de responsabilidad a nosotros. Cuando el tema es yo soy yo, y eso aplica a cada quien que esté escuchando esto, yo soy el engranaje fundamental del colectivo. Y eso lo tiene que pensar cada quien. Si yo soy honesto, el colectivo será honesto. Si yo soy trabajador, el colectivo será trabajador. Si yo soy corrupto, el colectivo será corrupto. Puede sonar también muy radical como idea, que no, yo no soy corrupto, pero otro sí. Perfecto, tú sigue así. A ti no te gusta la corrupción, piensas que está mal, sigue así, sigue siendo honesto. Y no caigas en la tentación. Claro, es lo malo, decía Aristóteles, una sociedad viciosa genera individuos viciosos. Tu lucha quijotesca es no seas corrupto en una sociedad corrupta. Que los demás no lo hagan, nunca sea tu pretexto para no hacerlo tú. Bien. Excelente, pues vamos cerrando porque nuestro invitado y obviamente los anfitriones tienen algunas actividades. Hay que comer antes de dar la conferencia. Juan Miguel, agradecerte la oportunidad de que nos regalaras este espacio, de poder platicar contigo, de conocer pues algunos elementos y que nos deja buena tarea aquí a los duranguenses, incluso con el tema de Guadalupe Victoria. Muchas gracias, bienvenido a Durango y bienvenido a En Vivo TV. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias también, Rafa, el director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas. Digo, si alguien ahorita te da cacha. Administración Pública. ¿Todavía hay boletos? Fue la antesala, efectivamente. Gracias por comentarlo. Lo quería comentar ahorita, a las 4 de la tarde, en el Auditorio Universitario. Todos saben, está ubicado en Bruno Martínez, Pino Suárez. Estaremos a las 16 horas precisamente con el doctor. Todavía hay espacios. Entonces, si gustan acompañarnos, pues ahí mismo pueden adquirir su entrada. Y pues será un honor poder estar participando y estar con todos los que quieran asistir hoy, 16 horas, 4 de la tarde, en el Auditorio Universitario. Muy bien, vamos a tratar de que esta intervención, carnal, entre a radio, a ver si ahorita que cortemos rapidísimo, que el equipo de producción, a ver si la podemos meter para que se transmita de 2:30 a 4. Programa de mañana, por el 91.3 de FM. ¿Va a haber firma de...? Sí, claro, va a haber quien lleve libros, yo los firmo, se van a vender ahí algunos. No, por supuesto. Aquí ya está el primero. Vamos a empezar. No tengo otra cosa que hacer más que estar aquí disponible para todos. Entonces, muchísimas gracias. Y recordarle a la gente que... Digo que vayan porque es hoy, es mañana, son dos pláticas hoy, son dos pláticas. O sea, es decir, tendremos un atasque de temas, de conocimiento, de pláticas, de historia. No va a ser poquito. Sí. Entonces, que les va a valer la pena. Ya imagino. Ahí platicábamos de la posibilidad de grabar o de transmitir, pero nos decían, pues por el tema de que la gente pagó por ir, pues no. Pero a ver qué posibilidades hay de fragmentos, tenerlos para compartirlos.
y bueno, pues seguir nutriendo lo mucho que ya hay de contenidos de Sun Tzu-Negui en las redes sociales. También agradecer aquí al maestro Alfonso Rentería que gracias, pues, se la pasó aquí de pie, a pie de cañón aquí. Gracias, gracias. Pero que es el que lleva 4 años Alfonso, insistiendo en que pudiera yo estar aquí. Ah, oh, qué bien, felicidades. Sí, sí, la verdad, es una buena apuesta. Me da mucho gusto que se le apueste a traer perfiles así, porque hoy en día las redes sociales, el reggaetón y tantas cosas que nos han ido invadiendo a nuestros jóvenes y a nuestra gente, pues hemos ido perdiendo muchas cosas importantes, como uno de ellos, el amor a la historia, el amor a la lectura y al conocimiento, al estar analizando. Y como dice nuestro invitado, definitivamente, a pensar. Tenemos miedo a pensar porque decimos, ¿y qué tal que me sale una loquera en lo que pienso? Mejor no pienso. Solo existo. Bien, pues gracias. Gracias, Juan Miguel. Gracias, Rafa. Gracias, carnal. A la gente que está en control. Gracias, a Cruzito Rocco. Nos vemos. Gracias. Esto es Guillotina Podcast de En Vivo TV. Recuerda que estamos en todas las redes de En Vivo TV. Facebook, Twitter, YouTube. También en Instagram. Y por el 91.3 de FM haremos réplica de algunos de los fragmentos de esta guillotina. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Y buen provecho. Es momento de la guillotina en el portal 1111, donde las opiniones chocan y los argumentos se afilan. Es momento de la guillotina en el portal 1111, donde las opiniones chocan y los argumentos se afilan.